Genaro Lozano, un animador de la televisión disfrazado de periodista, dice que no se encuentra arrepentido de haber votado y promovido el voto en favor del actual gobierno, pero que sí se encuentra decepcionado. Con eso se suma, desde luego, a todos aquellos facilitadores de la tragedia que ahora vivimos, pero lo hace de una manera singular. Dice, el arrepentido no tiene ningún sentido hacerlo, más aún cuando su decisión, así dice él, fue ampliamente reflexionada y en el entorno de que no había mejor opción, por lo que había que darle la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador, porque es una sui generis manera. Primero, porque si hubiera resultado su proclividad en favor del gobierno de una reflexión, simple y sencillamente hubiera atendido y entendido que el trayecto de Andrés Manuel López Obrador es justamente lo que desembocaría en lo que estamos viendo. Nadie puede llamarse a engaño, ni con esas frases, ni con cualquier otra para tratar de reconocer así a regañadientes un error monumental. Esa trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, desde mandar al diablo a las instituciones hasta generar la polarización que ha generado, ha significado enormes huecos y problemas dramáticos en el país, desde nuestro sistema de salud de por sí allí caído, hasta ahora tener un desastre en el mismo. De por sí los altos niveles de violencia hasta ahora romper récord al respecto. De tal suerte que ninguna reflexión, sino ánimo justamente catártico, para no entender que, independientemente de otras opciones que representaban con mucho una mejor opción para la que ahora tenemos, es una manera de evadir la falta de análisis y de enfrentar de una manera también vergonzosa el error en el que personas como él han cometido. Ya nada más falta que también, como muchos otros académicos que dicen no podía saberse o el que nos traicionó fue Andrés Manuel López Obrador, forme parte ya también de los círculos académicos y de estudio, promotores de la democracia, defensores de la misma, cuando ellos mismos se encargaron de apuntalar a alguien que atentaba contra la propia democracia. Desde luego, siempre hay que tender puentes con aquellos que con balbuceos o con frases retóricas entienden que se han equivocado, que la política, como la vida misma, implica no el estado ideal sobre el estado desastroso, sino el menos peor, que era el que representaban las opciones anteriores a 2018, a la tragedia que estamos viviendo. Decía, y reitero, hay que establecer canales de comunicación absolutamente con todos aquellos arrepentidos, incluso aunque ellos, acostumbrados a eso, en guetos académicos y de poder, ahora quieran volver a ocupar y dictar la agenda de cómo podría enfrentarse el desastre que ellos mismos generaron. Se trata, en efecto, de sumar, pero también de no olvidar.